Pero sin embargo, lo que tengo que hacer en este momento obligadamente es repudiar la acción que usted ha tenido en el día de ayer en relación a los trabajadores del neumático, poniéndose claramente al servicio de las patronales y pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria. Usted habló largamente del tema de no permitir las estafas en las importaciones y demás. Sin embargo, ayer, con total desparpajo, habló de abrir las importaciones para extorsionar a los trabajadores del neumático. Una patronal que, dicho sea de paso, se ha beneficiado enormemente con todo tipo de dólares baratos para importar. Entonces, pregunto, ¿cómo combina esa situación con esa extorsión a los trabajadores y con este nivel de inflación que se come los ingresos de los asalariados, de la cual no ha hablado en toda su larga exposición? Gracias, diputada. El diputado, por favor, les pido que cumplamos los acuerdos de labor donde asisten los presidentes de bloque. Si no, no hagamos más acuerdos de labor y, digamos, disuelvan los bloques. Limitémonos a las preguntas. En primer lugar, respecto de la pregunta de la diputada del PLA, me gustaría dejar dos ideas de lo que pretendió ser mi mensaje en el día de ayer. Y podemos tener visiones distintas, por eso expresamos además ideas políticas distintas, claramente. La primera tiene que ver con que uno apela a suspender, cuando llama a suspender o a romper los principios de inflexibilidad de las partes, no puede sentirse solo atacado una de las partes. La inflexibilidad supone que hay dos partes que no se sientan a la mesa. De hecho, en el día de hoy, los actores de ambas partes no querían sentarse juntos a la mesa en el Ministerio de Trabajo. Decían que estaban dispuestos a sentarse con el ministro, pero no a sentarse con la otra parte. Y entonces, llamar a que se rompa la inflexibilidad y a que se termine el capricho de no querer sentarse con la otra parte, no me parece que sea tomar parte. Ya le estoy respondiendo, ya tuvo la palabra, diputada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, gobernar es tratar de cuidar, digamos, o tratar de evitar, entre otras cosas, el daño más grave a la hora de situaciones de conflicto. Y que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos por no querer sentarse, Silencio, a la mesa, diputados, por favor. Es básicamente un problema que entendemos que tiene que tener una atención por parte del gobierno. Esa es mi mirada. Estoy convencido de que si tienen buena fe, que se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde. Gracias. Respecto de la pregunta del diputado Espert, no solo no miento, mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. Entonces, el que mintió es Crespo, diputada.